Hola, hoy voy a enseñar cómo hacer un pico de madera de la peor forma posible. Primero vamos a recoger palos de las hojas de los árboles. Ahora para recoger las piedras ponemos el comando barra game mode C para que esté en creativo y ahora ya en creativo en la lupa buscáis creeper o huevos de creeper o lo que sea y ahora con los huevos de creeper, bueno, antes de nada usar game mode de S para volver a estar en survival y ahora ya sí que sí, cogéis los huevos de creeper, ponéis un creeper y ya podéis recoger las piedras que ha soltado el creeper. Ahora vamos a hacer un pico de piedra. Cogéis dos palos y tres piedras. Las tres piedras las ponéis arriba y ya tenéis un pico de piedra. Ahora con el pico de piedra podréis minar el carbón que encontréis. Y os estáis preguntando, ¿para qué necesito yo el carbón? Bueno, es algo que os enseñaré más adelante. Después de iluminar un poco la zona, encontré hierro. Así que ahora lo vamos a picar. Ahora por fin vamos a hacer el pico de madera. Para poder hacer el pico de madera, primero se coge un hacha. Y con el hacha vamos cortando troncos de un árbol. Y se recogen esos troncos. Ahora con los troncos cogemos y hacemos tablones de madera. Y para hacer el pico de madera ponemos dos palos, uno en el centro y otro abajo de él. Y los tres tablones de madera en la parte de arriba. Y ya está hecho el pico de madera.